Maiatzaren hogeita sortzian, Gipuzkoan, herritarrek esan zuten lidergo berriak nahi zitu zela. Eta Euskal Herria Bilduk sekulako emaitzarik onenak lortu ditu, lehenengo indarra izan ez, bigarren indarrak baino ama mila boto gehiago eta bost eserleku gehiago lortu ditugularik. Euskol alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak herritarrei entzungor eginaz, Partidu Popularrarekin, Boxen sozio den Partidu Popularrarekin, ba, beste alde batera begiratu nahi izan dute eta ez dute entzun nahi izan autestontzietan herritarrek esandakoa. Guk oso argi daukagu aldaketa sakona dela, aldaketa sakona gertatu dela eta behin nahikoa ez baldin bada bi aldiz esango dugu, hiru aldiz esango dugu edo hamaika aldiz esango dugu. Entzungo dute PNVk eta PSek beraien eredua agortuta dagoela bat erronka berrie irantzuteko, aro berri honek mai gainean jardizkigun galdera berrie irantzuteko, politika egiteko modu berriak behar dira. Lidergo berriak behar dira, eta hori da Euskal Herria Bilduk eskaintzen duena. Berriro ere egingo dugu, berriro ere esango diegu, boxen sozioa den peperekin, ezin dela herri honen gobernagarritasuna tasuna e, nolabait, giltzatu edo nolabait ukatu eta aulkien truke egiten denean, gainera desafezioa hundia sortzen dela. Desafezioa sortzen da herritarrei gauza bat esaten zaienean eta beste bat egiten denean. Akats larria da egin dutena herri honentzat aulki batzun truke. Uztailaren hogeita iruan dena den berriz ere ozen entzungo dute herritarrek esan behar dutena eta berriz ere oso argi geratuko da zein den herri honen lidergoa eramateko herritarrek hautatzen dutena. jarraigo dugulako, berriz egingo dugulako... eta berriz lenengo indarra y zango garelaco decía que el 23 de mayo la, la ciudadanía dijo que guipúzcoa necesita un nuevo liderazgo y lo dijo de manera clara somos la primera fuerza en guipúzcoa a 15.000 votos del partido nacionalista vasco y cinco escaños por delante pero el partido nacionalista vasco y el partido socialista sin tener en cuenta el mandato de la gente pues han decidido frenar el cambio y lo han hecho alineándose con el Partido Popular, un Partido Popular reaccionario que en este momento es socio de Vox. Nosotras creemos que. Las ganas de cambio de la ciudadanía son imparables y les decimos al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi que su modelo se ha agotado, que pueden seguir haciendo oídos sordos, pero que el clamor que van a escuchar el 23 de julio les va a dejar las cosas muy muy claras. Se lo repetiremos una y otra vez, se, le, se lo repetiremos tantas veces como haga falta, pero sobre todo se lo demostraremos, se lo demostrará a la ciudadanía en las urnas una y otra vez. Creemos que el modelo de, del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista está agotado, que para responder a las nuevas necesidades, a las nuevas preguntas que nos ha puesto esta nueva era, hace falta otra manera de hacer política, hacen falta otras mayorías, las mayorías que ofrece Euskal Herria Bildu. El PP socio de Vox, no puede tener la llave de la gobernabilidad de Guipúzcoa ni la llave de la gobernabilidad de este país. Es un grave error, así lo creemos y así lo decimos, es un grave error. Pero lo dicho, el 23 de julio lo volveremos a hacer, vamos a ser imparables para defender los derechos sociales de la gente, para defender los derechos de este país.